Bienvenido a Montelongo y qué lindo look. Buenos días, qué lindo. Hola, gracias por ese recibimiento. No lo merezco. Gracias, Cata, por tus palabras. Tan sentida. Mirá cómo estoy. Monte, ¿puede respirar? ¿Puede tragar, digo? Sí. Apenas. Esto es última moda en Europa, chiquilines. Sí, de verdad. Bueno, hoy es 27. Juca también y con corbatita, sí, con todo. Juca está de Harvard, ¿no? ¿Qué tal? Yo es Harvard. Yo tengo un disfraz del oso Yogi muy parecido. Hoy está de Caperucita, bueno, Roja. Hoy, ¿eh? ¿Por qué no le hace de lobo, que hoy vino de Caperucita Roja? qué malo. No voy a repetir. Hoy estamos de Harry Potter. Parezco de Harry Potter, ¿no? Claro, yo soy Harry Potter. Le falta la varita mágica. ¿Sabes lo que dijo el director? La sobrina de Mercedes Sosa. También puede ser, ¿por qué no? Bueno, hoy es 27 de junio. Patito nunca... Ah, no está Patito. Nunca más. 27 de junio. Cantemos todos juntos. Vamos. Nunca más. Nunca más. Al botón de la botonera, chimpum, fuera. Al botón de la botonera, chimpum. Al botón, chimpum, fuera. Chimpum, al botón de la botonera. Al que quiso tapar la primavera. Al que hizo tan triste la secuela. Ese, ¿no?, movimiento. Y ahora sí, señoras, bueno, y señores. Monte. Y además, hoy también está cumpliendo el profesor Pablo Javier Bengoechea, 54 años. Un gran abrazo para Pablito. Pero bueno, sí, ídolo de los carboneros. ¿No? Justamente nosotros. ¿Cómo era el que andaba él siempre? ¿Con De Los Santos, no? ¿Con quién era? ¿Con otro? Ah, no, con el Vasco. Con el Vasco. Bueno, con el Vasco. Hoy vamos a festejar con el Vasco. Y la canción de Bengoechea, ¿la escucharon? Que le hicieron una canción a Bengoechea. Ay, la escuché ayer. Mañana la vamos a pasar para que vean la maravilla que es. Vamos a control remoto. Y señores, voy a... ¿Es el mismo autor de Manenco, no? Más o menos. Voy a control remoto, ¿eh? Y mojo el dedo para tocar el control remoto, nada que ver. Ni que fuera el diario. Ya. ¡Oh! Gracias. Maravilla, Monte. Muy bien. Esto me lo enseñó Judy del Bosque. Fui a clase con ella. La prueba de cuarto. Pereira no quiere nada. Estos no son los diarios. ¿Qué pasó, Monte? Son otros. Me falló el software. No. Me falló el software. Te mandaron el fax. Tiene que reiniciar, Monte. ¿Qué pasó? Estas tecnologías nuevas no hay caso. Reinicie. Tenía que haber seguido con el método de antes. A ver si me anda ahora. Bien, ahora sí. Muy bien. Lo tiró, la que me hicieron acá. Son chistines, ¿sí? Qué maldad. Bueno, ¿vieron la fuga de Morabito? Sí, ¿qué pasó? ¿Morabito o Morabito? Morabito. 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 Es Morabito. Es Morabito. Es Morabito. Sí. Miren el titular del diario hoy. El ministerio retiró las cámaras justo cuando se escapó ese día. El día antes. Para renovar la tecnología, retiró las cámaras. Retiraron las cámaras porque tenían información de que había algún plan para poder chequear las cámaras para ver qué pasaba. ¿Y cómo vas a retirar las cámaras? Porque no termina ahí. Pusieron dos guardias, porque como no había cámaras, pusieron dos guardias para que vigilen. Pero los dos guardias no tenían acceso visual a ellos. Claro, tremendo. Lo que pasa es que había que sacar el VHS y la cámara también. Claro, sí, claro. Dice rebobinalo. Bonomi, rebobinar el cassette. Tremendo. Bueno, y Topolansky dice sobre la fuga de Morabito, dice, en las cárceles siempre hay fugas. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. No puedo creer. Sí,
Sí, pero, claro, lo dice ella, yo te lo digo por experiencia propia. Dice. Claro, pero parece que ella vio el título de Sendik y vio la fuga. Vio la fuga. Y el que se cale... sí. A Topolanqui que le cuente eso a Interpol, que hace 22 años que lo estaban buscando. ¿No? Claro. Y además se ofendió a Bonomi. Porque Bonomi se calentó. Porque ¿qué dice? Acá las excusas las meto yo. Me están sacando protagonismo. Porque ¿viste? Esa cosa más o menos siempre la dice él. Qué tremendo. En las cárceles siempre hay fuga. No. ¿Y dónde se van a fugar? De una cárcel. Bueno, se viene Uruguay y hay un dilema ahora. No son los jugadores. Ahora está recuperado Torraca, ¿no? ¿Cómo se llama? Torreira. Torreira. Está recuperado Torreira. Y está Valverde. Y el maestro ya no sabe qué poner. Pongo a todos. Bajó, ¿qué hago? Bajó 3 kilos. Se la Torreira, pobrecito. Eso te iba a decir. Torreira ya está bien. Y dice que bajó 3. Claro. En 2 días bajó 3 kilos, pero tremendo. Tremenda no. Campaña. Pero no paraba. Además es así, mide 46 centímetros y bajó 3 kilos. Parece que fue Elba, parece que fue a ver el partido. Escuchame. No, tuvo una fuga también. Pero qué evacuación, querido. No, además, eso es un clásico de Brasil. Viste que vas a Brasil, te ahorrás todo para ir a Florianópolis la primera vez, no conozco, voy a la Cañaveira, todo, sacás pecho, pa, llegás allá. No sé qué pasa, primer baurú, pimba, salmonela, todo. Toda la semana dentro de la posada, retorcifones, retorciéndote con un gusano en el baño así. Y al cuarto, quinto día siempre viene un amigo que te dice, che, ¿no vas a la playa? No, vos sabés que no me gusta el agua de la playa, me gusta más la del water de acá, de la pensión. Claro. Escuchame. No, si estoy acá por... Pero escuchame, ¿y cómo pasaste las vacaciones de novela? Me retorcí de la alegría, no sabés. Pero a Torreira no te puede pasar eso. No mira que te fuiste a comer un espeto corrido con Torreira. Por Dios, pobre. A veces pasa. Pobrecito. A veces pasa. ¿Qué te comiste? Un ticholo vencido, querido. ¿Lo llevaron cocinero en la selección? Bueno, la Rañaga reconoció que se equivocó en el debate que tuvo con Carolina Cose, que dijo que cerraba un tambo cada 40 minutos. Que le daba que se terminaba la leche de la población mundial, así. Bueno. No, había más tambo que personas. Sí, que hay más tambo que personas. Bueno, reconoce, dijo, me equivoqué. Quise decir que cerraba un tambo cada 40 horas, ¿no? Es así. Sí, que cerraba, claro. No, me equivoqué. Quise decir que cerraban cada 40 horas. Igual es mucho, ¿no? Como mucho. Igual, estoy totalmente de acuerdo. Es mucho. Y debemos proteger al tambo, porque el tambo, tan bonita como va. Ahí está. Tan bonita que la mira. Al tambo. Todo para hacer eso. Fue todo justificado para hacer eso. Ante el fiscal Manini Ríos, ayer lo llevan al juzgado a Manini. Por el caso de Gavazzo, ¿viste? Sí. Que por qué no había dicho, dijo que él ya había entregado todo el material al presidente y que esto es una jugada política porque justo están las elecciones para perjudicarlo. Ahí fueron sus declaraciones. Hemos... Ya se ríe de antemano. Hemos entregado... ¿Viste que...? No, ese iba para el otro lado, ese va. ¿Ese es Vázquez? ¿Cómo es? Hemos entregado todo el material al presidente y no nos han de amedrentar. Todo es una jugada. ¿Viste que todo es una jugada? Este, ya lo voy a agarrar. Bueno. Pero venía saliendo lindo. Venía bien. Bueno, escándalo para Brasil. Militar en avión oficial lo agarraron en España con 39 kilos de cocaína. Tenía más de lo que pesa la valija. Sí, más de lo que pesa la valija. Lo agarraron por sobrepeso en la valija. La cocaína no hay problema, le dijeron. Pero... Claro. Pero a su vez era, ¿cómo es? De la comitiva de Bolsonaro, ¿me entendés? Ah, para la... ¿Me entendés? De la comitiva de Bolsonaro, 39 kilos. Oh. Si serán exagerados los brasileños, viste que son exagerados para todos. Sí. Porque ¿cuánto era en la comitiva? Me van a decir que se van a tomar 39 kilos en 10. ¿No le alcanzaba con 20, 25 kilos? En vez de 39. Claro. Bolsonaro no, Bolsonaro. ¿Qué lo tiró? No se puede confiar en nadie. Madrid. Para papá. Homenaje al Coco. Tengo varios, ¿eh? Hay varios temas en homenaje. Coco. Bueno,
caca. Madrid, en Madrid, España, ciudad de Europa, para ustedes camarógrafos, ciudad de Europa, la capital justamente de España, madre, la madre patria. ¿Por qué la madre patria? Ah, explicaba todo. No importa, Madrid, madre e hija contratan un, asesinato a un sicario. Contratan un sicario para matar a uno. El sicario le falla, no lo hace. Le entregan la plata y el sicario no hizo nada. Fueron a la policía y lo denunciaron. No, mentira, mentira. No, escúchame, ¿le pagué? No mató a nadie, ¿eh? Bueno, llévelo preso, es un estafador. No. Imagínate el milico. Defensa del consumidor, primero fue, le dijo, vaya a la comisaría. Y ahí el milico le dijo, mire, el trámite es al revés, el sicario debe cumplir con su trabajo. Y ahí sí le puedo tomar la denuncia. Vaya, contrate un sicario como la gente y después vuelva ya con el muerto para pa testificar. Ay, no. Es más, si precisa un sicario, tengo una tarjeta acá, muchacho, muy bien, y en buen precio, porque es muy amable. Todo el servicio le da. Y bueno, la policía también, en ese mismo operativo, ha arrestado al individuo que les propuso a las dos matar a un hombre, mirá las cosas en que andaban, y ganar 60.000 euros por la venta de sus órganos. ¿Sabés que el hombre tenía casa de música? Completamente. Que era músico. Claro. ¿Qué tocaba? El órgano. Es bravo que te vendan el órgano. Furor, furor por enfermera. No, furor. ¿Eh? Lea choca lo más fácil, lea choca. La primera universidad porno en la que acabás como profesional. La novedosa iniciativa la tuvo la actriz porno colombiana Amaranta Hank. ¿Te acordás de Amaranta? Sí, claro. Nos juntábamos a ver la película de Amaranta. Hacíamos asado y mirábamos, ya íbamos a traer una Amaranta. Che, qué ojos tenía Amaranta. Ay, cuando terminaba, terminaba con una Amaranta, ¿qué? En la localidad colombiana de Medellín se abrió la primera universidad del porno. ¿Te das cuenta de lo atrasado que estamos acá? Para que venga a la universidad acá, a la UDELAR. ¿Cuándo va a dar porno en la UDELAR? ¿Cuándo va a dar? ¿Eh? Escuchame una cosa, la UTU, ¿cuándo va a empezar con la clase de porno? La ORT, ¿cuándo? Bueno, capaz que ya empezó la ORT, porque la ORT tiene de todo, ¿viste? Monte, ¿y usted Homero qué? ¿Usted iría a estudiar o sería profesor? ¿Cómo? No, la... No, a mí me preocupa. Es teórico práctico. Amaranta, ahora te voy a explicar, Cuca. Es teórico práctico. Es dar más tomar. Asegura que la... Amaranta asegura que la mejor manera de aprender a ser una verdadera estrella es la práctica. O sea que las materias son todo práctico. Todo práctico. Claro, pensar que en la época nuestra éramos autodidactas. Sí. Yo hice mucha producción, la otra vez les conté yo. Y sin embargo, no era como ahora que hay universidades. Éramos autodidactas nosotros mismos con la práctica. Y mirá que llegué a tener éxitos así, sin ir a universidad ni nada. Monte, pero usted atendía un videoclip. Videoclub, digo. ¡No, vamos! Está bravo hoy, está bravo. El catálogo negro, el catálogo negro. Ay, Dios. Ay, bueno. Es el horario, ¿eh? Videoclip. No, en serio. Si hay un videoclip, en serio, lo queremos ver todo. No. Está, chicos. No hay videoclip. No vale que lo veas vos sola. Yo era un artista, cuando hacía el porno, no era mediocre para hacer videoclip. Yo hacía películas, las hacía largos. ¡Apa! Hasta 2 horas y media duraban. ¡Ay, mopa! Largometrajes. Mirá, hice... Claro, porque eran tántricas mis películas. Hubo una que era sexo tántrico. Vos no sabés lo que es eso, no tenés ni idea. Y bueno, pues yo hice películas de la talla, que Mariana se debe acordar. ¿De qué talla? Juicio. Filmé películas que fueron éxito. Entonces, sí, vos te acordás que la... Sí, vos la viste. Hacete buche de malva que se te inflaron los cachetes, la viste. Hacete buche de malva que se te inflaron los cachetes. ¿Sabés qué hacía yo? De cachete. Trabajé también la otra que esa es más reciente, ya con más actualidad. Te doy hasta que Manini Río se haga comunista. No. Que la tengo esa también. Y después
La que hice fue el delivery insaciable. ¿Cuál? El delivery insaciable. Ah, ¿sí? Que justamente era la primera película porno con mensaje social. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque venía el delivery y yo llegaba con las empanadas, ¿verdad? La chica me decía, ¿puedo ir abriendo el paquete? Tal, lo de siempre. Entonces, luego, bueno, empezaba, se desarrollaba toda la película y ¿qué pasa? Ay, por favor. Los otros pedidos llegaban fríos. ¿Entendés? Claro. Las empanadas, porque yo me quedé con la chica. Entonces, ahí lo echaban el delivery. Ay, no. Y ahí... Y ahí venía el problema de la desocupación, venía la denuncia social. Claro. El delivery se sacaba el casco y decía, la desocupación es un flagelo no. que nos afecta a todos. Ahí me tapaba con el casco, me tapaba el adminículo para no... A veces... A veces soltaba las dos manos incluso. ¡No! ¡No, te juicio! Claro, porque estaba la moto adelante. Y así decía el alegato ese sobre la desocupación, este flagelo que a todos nos toca. Y, y ahí, bueno, venía, se iba en fade, negro, y luego venían todos los créditos. Y decía, votá Maneco. Y ahí, votá Maneco. Votá Maneco. ¿Quién es el mejor? Votá Maneco. ¿Quién tiene el poder? Chau, chicos. ¡Ah, qué disparate! ¡Ay, Dios colorado! ¡Qué manera! Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo.